Buenas noches, hoy es la noche anterior al eclipse, tan escuchado, tan mencionado, tan lleno de expectativas como todos los eclipses. Y bueno, más allá de los terrenos metafísicos, físicos, energéticos, astronómicos, astrofísicos, yo los invitaría a una reflexión previa al eclipse. Quienes todavía tengan la oportunidad de ver este video antes de dormir y antes de, con el favor de Dios, poder amanecer y presenciar este fenómeno astronómico, astrofísico en nuestro planeta, yo les invitaría a reflexionar sobre el cierre de ciclos. Estamos prontos a presentar nuestro taller de cerrando ciclos y generando el perdón en nuestras vidas. Y les invitaría a relacionarlo con este fenómeno que estamos a punto de vivir como familia planetaria, a que este eclipse sea, y creo que así es, un cierre de ciclo. Pero aquí lo interesante de cerrar ciclos no es tanto cerrarlos, sino abrir los nuevos ciclos. La importancia de cerrar un ciclo no radica nada más en cerrarlo, sino radica en que al cerrarlo abres un nuevo ciclo. Y la importancia de abrir un nuevo ciclo radica en continuar avanzando con lo que el universo te tiene deparado, con lo que es tu misión en la vida. Si no cerramos ciclos, no podemos abrir nuevos ciclos. Y si no podemos abrir nuevos ciclos, estamos atorados en nuestra evolución. Estamos atorados en nuestras tareas del sendero en la vida. Entonces, yo les invito a que quienes vean este video antes de dormir, antes de la presencia de esta energía que generará el eclipse de mañana, a que nos programemos a cerrar ciclos, a cerrar este gran ciclo del eclipse anterior, de hace 6 años aproximadamente, y abrirnos al nuevo ciclo, a lo que nos depara el destino para cada uno de nosotros y a lo que nos depara el destino para nuestra querida familia planetaria, a todos en conjunto, en nuestro bello planeta. Les invito a que hoy en la noche, antes de dormir, programen su sueño. Programar el sueño es muy simple. Simplemente es pensar en lo que tú quieres que suceda durante el momento de tu sueño, para que en el momento en que despiertes esté programada tu mente, tu psique, tu espíritu, tu alma, para lo que al otro día la vida te va a presentar. O sea, dicho en otras palabras, hoy antes de dormir, piensen en el ciclo que termina. Piensen en dar las gracias, en haber aprendido la lección o las lecciones que cada uno vivió durante estos 6 o 7 años, y abrirnos y dar la bienvenida, que para mí es lo más importante. Repito, el cerrar un ciclo es importante, pero todavía más el abrir el nuevo, el abrirnos a lo nuevo, el dejar el pasado en el pasado y vivir el presente abriéndonos a lo nuevo, al hoy, al ahorita, y abrirnos con alegría, con salud espiritual, con salud energética, con bienaventuranza, con ánimo,
de vivir la vida, de disfrutarla, de servir, de amar, de estar presentes en el aquí y en el ahora, de abrirnos a este nuevo ciclo que comienza a partir de mañana. Se cierra un ciclo con este eclipse y se abre otro, otro que evidentemente nadie conocemos, ni tu propio ciclo en lo individual, ni el ciclo de la humanidad. ¿Qué nos depara el destino? Nadie lo sabe. Absolutamente nadie lo sabe. Nadie lo sabemos. Pero lo que sí es que podemos dar y prepararnos para dar la mejor cara a nuestro nuevo ciclo, que comienza a partir de mañana con un fenómeno astrofísico importante, muy importante. Les deseo los mejores sueños, les deseo los mejores mensajes que reciba cada uno hoy en la noche. Prográmense, prográmense para abrir su espíritu y para que el universo a cada quien le mande las respuestas que necesite para continuar la evolución de su alma, para que este nuevo ciclo sea un ciclo de mayor conciencia para cada uno y para toda la familia planetaria, para que cada quien recibamos mensajes que nos permitan abrir un nuevo ciclo a favor de prolongar la vida en este planeta, a favor de mejorar la calidad de vida en este planeta, a favor de evitar el conflicto, las guerras y todo el mal con el cual convivimos todos los días, y que finalmente nuestra luz sea tan grande que ese mal, simplemente esas tinieblas, desaparezcan ante la luz de nuestro espíritu renovado de un nuevo ciclo que comienza. Felices sueños, feliz noche. Recapacitemos en la importancia de dejar el pasado en el pasado, en cerrar los ciclos, en no apegarnos a nada ni a nadie. Nada es para siempre. Y lo único que es permanente es el cambio, el movimiento, el continuo. El alma nunca muere. Los ciclos nunca terminan. Y lo bello de cerrar un ciclo es que se abre otro nuevo. Dulces sueños. Y reciban un beso en lo más profundo de su corazón. Rubén Carvajal les quiere. Chao. Y con el favor de Dios, nos vemos mañana. Hasta siempre.